Se complica el acuerdo entre Ripple y la SEC. Tenemos un nuevo fallo judicial a favor de la Comisión de Bolsa Valores, la SEC, de los Estados Unidos en la demanda contra Coinbase. Y este fallo es importante estar al tanto de todo lo que va sucediendo en esta demanda. Recordad que ayer lo hemos comentado. Si la SEC obtiene un, favor, eh, perdón, obtiene un fallo a su favor, podría alargar el proceso. De, de llegar a un acuerdo, ¿no? O por lo menos la finalización de la demanda entre la SEC y Ripple. Y aquí lo tenéis. Tenemos ahora mismo especulación porque hay un reciente fallo judicial en el caso Coinbase que puede indicar la renuncia de que la SEC quiera llegar a un acuerdo con Ripple. ¿De acuerdo? Dice, el resultado del caso Ripple podría influir significativamente en las regulaciones sobre criptomonedas. Por eso es muy importante la demanda de Ripple versus la SEC. Porque podría ser una victoria para todo el mercado de criptomonedas. Todo esto se produce. Si lo tenéis aquí, dice, se produjo un giro fundamental cuando un tribunal estadounidense dictaminó recientemente que ciertas criptomonedas negociadas en mercados secundarios califican como valores. Y aparte de que este fallo haya perdón, de que este juez haya metido este fallo, también eh, surgió que en la demanda. O sea, surgió otra parte de la demanda por uso de información privilegiada que involucra el ex gerente de productos de Coinbase y Wahi, junto con su hermano Nikhil y su amigo Samer Ramani. Esto justamente lo comentábamos ayer. Lo comentábamos ayer esta información privilegiada la cual pues han investigado a estos tres, ¿no? Dice, el caso que ha llamado mucho la atención desde la SEC presentó los cargos en 2023, eh, 2022, perdón, llegó a un punto crítico cuando el tribunal emitió una sentencia rebeldía contra Ramaní, que se, había, eh, que se había ido del país, había huido del país para evadir el procesamiento. Entonces, dice, la sentencia que ordenó a Ramaní perder 817.602 dólares obtenidos del comercio ilícito. Subrayó la opinión del tribunal de que los tokens comercializados constituían contratos de inversión según la prueba de Howey. Entonces, como hemos comentado justamente ayer, la demanda pues podría tardar más en llegar, ¿no? En llegar a un, a un punto final, ¿no? Para que, para que finalicemos la demanda. Daros cuenta de que la SEC si pierde la demanda contra, contra, eh, contra Coinbase, ¿vale? ya estaría perdiendo la demanda probablemente contra Ripple aún más, aunque aquí ahora mismo ya la está perdiendo. Y también hay que decir que si la SEC dice que XRP no es un valor, estaría también perdiendo sus demandas contra Coinbase, contra Kraken y contra Binance. Entonces hay que comprender que ellos no quieren declararlo de esa forma. Si lo declaran de esa forma, ya están perdiendo todas las demandas y no tienen absolutamente nada que hacer. Ahora, este fallo que han conseguido, les va a dar mayor fuerza para seguir, para seguir persiguiendo las criptomonedas, el fallo en el cual hemos dicho que un tribunal estadounidense ha dictaminado que ciertas criptomonedas negociadas en mercados secundarios califican como valores. Y aquí lo tenéis, estas son las últimas, eh, las últimas derrotas de, de la SEC. Dice, otro juez del tribunal de, del distrito dictamina que las ventas secundarias de las criptomonedas en los intercambios son seguridad. Son valores similares a la sentencia de Ellery y no como la sentencia de Ripple XRP. Conclusión: la SEC no resolverá el caso de XRP con Ripple, al menos hasta que el segundo circuito posiblemente falle a favor de Ripple. Y a diferencia de otros jueces citados anteriormente, prepárese para el largo camino por delante con incertidumbre, posible anulación de la SEC contra Ripple. Bueno, la SEC o Ripple, ¿vale? Eso es muy importante porque. Algunos dicen que la finalización de la demanda va a llegar en este, en este mes de abril, prácticamente en un mes, ¿no? Pues yo pienso que no va a llegar esa finalización de la demanda tal y como lo estamos viendo a día de hoy. Las cosas se complican, chicos, las cosas se complican y ahora con este último fallo, pues obviamente no van a, no van a querer ceder absolutamente nada en cuanto a SEC. La SEC va a intentar sacar lo máximo que pueda y hay que estar atentos porque si nos retrasamos hasta el mes de abril es posible que allá nos vayamos a finales de verano o incluso nos podemos ir a finales de este año 2024 ya que la SEC parece ser que no está dispuesta a negociar absolutamente nada no la SEC no quiere negociar entonces lo único que nos queda es meter presión con fallos que puedan ser a favor de Coinbase por ejemplo fallos a favor de Kraken los intercambios que han sido demandados si estos consiguen victorias también será una victoria para Ripple y para XRP. Y bueno, también tenemos millones de XRP que se trasladaron de Binance. Dice que a medida que el precio se recupera, aquí lo tenemos, 11 millones de dólares, 18 millones, casi 19 millones de XRP que han sido movidos desde el intercambio de Binance hacia una billetera desconocida. Este podría ser un movimiento de compra de tokens de xrp así que nada como siempre estaremos atentos chicos a todo lo que va surgiendo demanda de momento mi pronóstico es que no se va a resolver para el mes de abril nos iremos al segundo fallo el segundo fallo que se va eh, a dictaminar por el segundo circuito y a partir de ahí ya veremos a la sec mucho más presionada en el caso de que ese fallo sea a favor de xrp a favor de ripple como siempre estaremos aquí al, al pie de cañón eh, estaremos con las últimas noticias para el token de XRP. Espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado dejaros un like, suscribiros a este canal para que no os perdáis ninguna novedad y hasta el próximo vídeo.